Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 20 de julio. El presidente López Obrador reveló esta mañana que Emilio Lozoya ya hizo una primera declaración ante la fiscalía y que mencionó a quien llamó personalidades políticos y mal manejo de dinero. Insistió el presidente que los testimonios de los hoyes serán muy trascendentes y muy fuertes. Pidió a la Fiscalía General de la República cuidar su integridad. Dijo que no tiene información certera sobre la renuncia de Javier Jiménez Espriu, su titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, miembros de su gabinete. Ayer se informó, ayer le informé que sí había renunciado y el presidente dice que no tiene certeza. Señaló también que respeta. Pero no comparte la declaración de ayer de Trump de que los medios, los medios estadounidenses, deben enfocarse más en la situación por el COVID en México que en la situación por el COVID en Estados Unidos, que vaya por los 150 mil muertos. El secretario de la Defensa confirmó el video en el que aparecen delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación con vehículos disparando y vociferando. Dijo el secretario de la defensa que esto es en respuesta a amenazas del grupo rival identificado como cártel de Santa Rosa de Lima y que fue elaborado por un grupo de élite sobre esto sobre esto el secretario Durazo había dicho que había que investigar su autenticidad ya está confirmada reportan alza en algunos delitos del fuero común en el periodo de enero junio de este año comparado con años anteriores con todo y confinamiento Durazo señaló que es Claramente perceptible una línea de contención en cuanto a homicidios dolosos. Claramente perceptible una línea de contención en cuanto a homicidios dolosos. Delito que ha disminuido ocho décimas de punto en lo que va del año y que ese es su techo. Aseguró también que los feminicidios van a la baja por cuarto mes, pero en la calle mujeres protestaban por feminicidios reclamando acciones e hicieron pintas en Palacio Nacional. También le informa usted sobre la elección de los cuatro consejeros del INE. Esto va a ser pasado mañana, el miércoles, en la Cámara de Diputados. El presidente, ah, cuando le preguntaron a los reporteros, pidió evitar enjuagues y volvió a criticar a consejeros electorales que permitieron fraudes, que no garantizaron el voto libre ni elecciones limpias, volviendo siempre al 2006. Aspirantes a consejeros del INE impugnan el proceso ante el Tribunal Electoral y piden que se reponga el proceso el proceso, ¿sí? Ma mañana pasado le decía se van a elegir a los cuatro consejeros. Esto es exclusivamente por eh, la bancada de 35 del PT y 35 duros de Morena, dirigidos por el doctor Ackerman, que quiere que se reponga todo el procedimiento. Son 70 contra 500, bueno, contra 430. Y esto es de mayorías. La comisión permanente sesiona para convocar el periodo extraordinario del Senado. El PAN condiciona su apoyo que se apruebe una ley de emergencia económica. Vamos a ver, en ese momento el dólar interbancario se vende en el mundo, se cotiza en 22.50 y aquí se está vendiendo en ventanillas en 22.78. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.